nacional de Rusia, que tiene como 20 millones de libros y cada año la colección se aumenta porque todas las casas editoriales tienen que mandar sus libros a esa biblioteca. Nuestra ciudad, durante sus 300 y pico años de existencia, varias veces cambió su nombre. Dentro de esta plaza se puede ver el monumento que representa al dirigente del Partido Comunista, Vladimir Lenin. Sí, que es monumento del año 1970, cuando celebraron 100 años de Lenin. Este tipo de monumento en la ciudad suelen llamar Lenin parando un taxi. Lenin parando un taxi. Durante 3 años la ciudad fue sitiada por los nazis y durante el bloqueo de la ciudad aquí de hambre murió la mitad de población. Por eso es una de las páginas más tristes. Estamos aquí en la rua principal de São Petersburgo, Nevsky Propsky. Vamos filmar un poquito que tem de bom aquí. Abajo de la ¿Dónde? No, ¿dónde es esos bandidos? Acá. Ah, yo entendí.
lado que salíamos al otro lado. ¿Cómo era la vivo? Sí, the ceiling.